Se cuenta con varias técnicas para la endoscopia del intestino delgado. Este método, conocido como enteroscopia con doble globo, consiste en la introducción de un endoscopio en el interior de una camisa, en el cual el endoscopio y la camisa tienen globos en sus puntas que se hacen avanzar por dentro del intestino delgado. Mediante el inflado y el desinflado secuenciales de los dos globos, puede plegarse al intestino delgado sobre el endoscopio, lo cual acorta la longitud del intestino delgado y permite el avance a todo lo largo de la luz intestinal. Es posible explorar la totalidad de la luz del intestino delgado con un solo estudio al combinar esta exploración con una endoscopia retrógrada transrectal con el propósito de lograr una enteroscopia completa. En la siguiente animación se muestra otro método de enteroscopia que utiliza una camisa con forma de espiral, sobre la cual se eleva una hélice a lo largo de la porción distal del instrumento. La camisa se hace rotar como si fuera un tornillo, plegando la pared del intestino delgado sobre el endoscopio, lo que permite el avance adicional a lo largo de la luz intestinal. Estas animaciones fueron cortesía del Dr. Jonathan Latham de la Mayo Clinic Scottsdale y del Dr. Mark Stark de la Mayo Clinic, Jacksonville.